Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro pentáculo de hoy. Estoy seguro que en alguna ocasión han oído ustedes hablar de la relación que hay entre la magia y otros campos, como por ejemplo el de la sexualidad. Precisamente hoy vamos a hablar de eso, de magia sexual. Para eso nos hemos desplazado hasta Barcelona y hemos charlado con el profesor Manuel Seralcoca, una de las personas que más nos pueden contar sobre este tema. Manuel Seralcoca, muchísimas gracias por recibirnos en tu despacho. Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Vamos a hablar de un tema, Manuel, tremendamente desconocido, como es la magia sexual. ¿Qué es y en qué consiste? La magia sexual básicamente es un sistema en el cual el ser humano utiliza una energía interior, quizá la más poderosa de todas las energías, la energía que conocemos como la libido, la sexualidad, la fuerza sexual, y esta energía la emplea como un sistema de transformación, como un sistema de proyección hacia unos determinados fines. No es una excusa para practicar el sexo, y de hecho muchas veces la magia sexual no se realiza mediante actos sexuales, valga la paradoja. Sí, sí, sí. O sea, es realmente una magia de polaridades. Es el combinar las polaridades internas, las energías internas, nuestro aspecto yin, nuestro aspecto yang, nuestros aspectos masculinos y femeninos, combinarlos, hacerlos trabajar para conseguir una determinada condensación de energía, para proyectar esa energía con un fin. Es decir, solamente unas partes de la magia sexual realmente tienen que ver con lo que es el sexo, tal y como lo conocemos, porque de hecho el sexo para nosotros se dilata hasta términos en los cuales empieza lo sexual simplemente en un contacto, en una conversación, en una comunicación. Quiero decir que solamente, o sea, una parte tiene que ver con el sexo, y de eso solamente también una parte tiene que ver realmente con el sexo llevado a su última aplicación o explicación. El problema es que la gente confunde sexualidad con genitalidad. ¿Cuál es la finalidad de la magia sexual? Bueno, supongo que la finalidad última de la magia sexual no es tanto obtener un determinado fin, conseguir un resultado mágico, como el potenciar las energías internas, el activar nuestra serpiente de fuego interior, Kundalini, que supongo que algunos han oído hablar de ella, y entonces conseguir que esta serpiente de fuego empiece a encender, empiece a poner en funcionamiento una serie de centros internos, los chakras, y obtener como meta final, supongo, la transmutación, la transformación. Una de las líneas de magia sexual más poderosas que hay, que la toma casi como una mística. Quizá hay un problema, que en lugar de hablar de magia sexual, en muchos puntos deberíamos hablar de mística sexual. Es casi una religión. Religión significa volver a unir a lo creado con el creador. O sea, tomada como una religión, la sexualidad en sus últimas expresiones es ese intento de conectar con lo divino, de fundirse, de desaparecer en alas de una fuerza que está dentro de nosotros mismos, que nos lleva a trascender, transmutarnos, es la palabra clave. Se habla, Manuel, del sexo como una de las fuerzas de la naturaleza. Hay autores incluso que dicen que es la principal fuerza de la naturaleza. ¿Estás de acuerdo con ello? Estoy muy de acuerdo con ello. De hecho, pienso que la fuerza que nosotros conocemos como sexo, insisto, que deberíamos distinguir mucho entre sexualidad y genitalidad, la fuerza que llamamos sexualidad es el poder central. Los antiguos lo identifican con el fuego. Lo gracioso del caso es que el fuego no es solo la energía del sexo, es la energía creativa en todas las direcciones. Es el impulso que nos lleva a movernos, a actuar, a luchar, a combatir, a triunfar en la vida, a avanzar y conseguir nuestros proyectos, a crear artísticamente. De hecho, la mayor parte de artistas se ha podido un poco comprobar que hay una vinculación entre su sexualidad, o muy reprimida o muy expresada, y su obra creativa. De alguna forma, el artista, aparte de su sexualidad, que ya digo, o muy cerrada, o sea, siempre son hipersexuales los artistas, es decir, hay una sexualidad muy fuerte, pero bien esta hipersexualidad está frenada o bien realmente está expresada, pero en cualquiera de los dos casos, esa sexualidad se traduce en su pintura, en su escultura, en su música. Hay un potencial casi erótico que nos lo transmiten en sus obras de arte. Decir esto no es insultar a nadie, ni es ni mucho menos el entrar en lo que para algunos podría ser un anatema, ¿no? Un comentario como decir, bueno, sexualizar una obra de arte es tanto como en ver sexo en todas partes. Realmente hay un punto de erotismo. Yo creo que si el artista no tiene esa pauta de sensualidad o de sexualidad a flor de piel, es incapaz de traducir en su obra, de transmitir en su obra ese mensaje de tipo creativo que intenta buscar. El artista, el luchador, el conquistador o el vencedor, tiene detrás ese impulso de fuego. No en balde los antiguos romanos utilizaban la misma raíz, la raíz genus, para usar genialidad y generación, es decir, la fuerza que impulsa la generación, la creación, es la fuerza que impulsa la genialidad o al genio, al creador, interior o exterior, da igual. ¿Y este tipo de magia, la sexual, puede practicarla todo el mundo o está vetada solo a iniciados?
De hecho, la fuerza sexual es utilizable para cualquiera. Ahora bien, el que sea utilizable para cualquiera, igual que un revólver es utilizable para cualquiera, no significa que cualquiera sepa usarla y que la use conscientemente. De entrada, hay que hacer un cambio total en nuestras formas de pensar, hay que hacer una revalorización total en nuestra comprensión de lo que es sexualidad. Hay que entender que la sexualidad es algo que está brotando, flotando en el ambiente constantemente, es una chispa de intercambio energético entre dos personas. Siempre que dos personas se encuentran hay una carga de tipo erótica que inevitablemente está funcionando, aunque esas personas no tengan ningún planteamiento en absoluto de atraerse o de vincularse eróticamente en el sentido vulgar que entendemos. Es decir, esa carga, esa energía está intercambiándose constantemente, funcionando en el ambiente. Entonces, de alguna manera, todos estamos impregnados, vinculados a ella. Ahora bien, aprender a dirigirla es algo que solamente los iniciados, solamente gente muy preparada realmente puede hacer. Primero porque hay que cambiar nuestra forma de pensar y segundo porque replantearse el uso de esta energía significa indudablemente el cabalgar un tigre, como dicen los tántricos hindúes, cabalgar un tigre y domar una fuerza que puede ser quizá las más poderosas del universo, pero por el hecho de ser poderosa también es muy peligrosa, es muy devastadora, es una fuerza que puede destruir. Quizá como anécdota, Manuel, se habla incluso de la posibilidad de la predicción o elección del sexo de un niño por medio de la magia sexual. ¿Estás de acuerdo con ello? Bien, si te voy a ser sincero, discrepo un poco. O sea, una cosa es, me supongo que todo es posible de alguna manera, si planteamos y hablamos de magia, pero sinceramente para mí no es muy serio. Sinceramente no es muy serio. Yo creo que lo peor que podemos hacer con la magia sexual es vulgarizarla y de alguna manera el convertirla en un fenómeno de curiosidad, de distracción. Yo tuve un problema con una revista de difusión nacional, no diré el nombre porque bueno, tampoco es cuestión de entrar. Estuve dos horas de reloj, sinceramente, tratando de explicarles lo que no era la magia sexual, es decir, que no podía tomarse en broma, que era un término totalmente serio, totalmente profundo. Lo que sí es importante para la magia sexual es la libido. ¿Qué es la libido? La libido es la base de esa energía sexual de la que estábamos hablando. De hecho, la libido tiene una relación muy directa con la energía biológica básica del individuo, la bioenergía, de la que hablan algunos en algún momento, y sobre todo los que practican las terapias energéticas, los pases magnéticos, todo esto, hablan de energía biológica, de bioenergía. Pero curiosamente esa bioenergía está muy directamente relacionada con la libido. La libido es la energía sexual potencial, la base de energía que está en el interior de cada individuo. Entonces, lo gracioso del tema está en que parece que algunos se resisten a relacionar la bioenergía con la libido, cuando lo cierto es que esa relación es muy clara y muy directa. El señor Wilhelm Reich, cuando planteó toda su filosofía sobre el orgón y la orgona, planteó que el ser humano está constituido por campos de energía, de forma similar a como lo plantean los orientalistas, los que practican la acupuntura, que dicen que existen canales de energía que las agujas desvían, frenan o recanalizan en una dirección u otra. Entonces estos canales de energía compondrían un huevo, una especie de cáscara energética dentro y fuera del individuo. Ese campo de energía fluyendo normalmente está en situación de vitalidad, de corrección. Cuando se genera por causas puramente psíquicas, es decir, tabús, traumas, inhibiciones, conflictos, se generan interrupciones de ese campo de energía. Para Reich esas interrupciones acaban por crear lo que se llama blindajes. Esos blindajes interrumpen el flujo de energía y en el campo energético del individuo, cuando se crea un blindaje, una interrupción del flujo de energía, se provoca una disfunción, se provoca una resquebrajadura energética, por decirlo así. El campo energético repercute sobre el físico, no al revés. Ese es el planteamiento importantísimo. Por eso funcionan las curaciones de imposiciones de manos, por eso funcionan muchos sistemas de curaciones alternativas, por eso funciona la curación psíquica, porque es el psíquico lo que afecta sobre el físico y no al revés.